a todos chicos y chicas! Soy Aracal y hoy os traigo con estas pintas así a medio hacer un nuevo maquillaje a mi manera, que no maquillaje para partidas, porque este es un maquillaje que ya llevaba tiempo queriendo hacer que es un maquillaje de, de anime, como... me imagino que en el título habré puesto maquillaje Bleach o algo así no lo tengo muy claro todavía si, si poner ese nombre o poner maquillaje chigo. No lo sé, o sea, entonces me imagino que habré puesto Bleach, que es el más reconocible, el nombre más fácil de entender. Y la cosa, pues eso, que traigo un maquillaje de anime que llevaba tiempo queriendo hacer y bueno, sí, hola, ya tengo medio lado de la cara hecho, pero es que esto no es el maquillaje. O sea, mmm, si, bueno, si lo he puesto en el intro, porque hoy es uno de esos días en los que no, me no sé si me habrá apetecido poner así el cachito que suelo poner en otros vídeos de cómo ha quedado el maquillaje al principio. Si lo he puesto, pues ya habréis visto lo que ha pasado y si no, pues hola, este no es el maquillaje que voy a hacer, este es media cara nada más. Y, y bueno, va a ser muy divertido porque la verdad que de entrada parece muy sencillo. Parece muy sencillo, pero es que los gustos son los peores. Entonces, miedo me da, la verdad. Eh, bueno, yo el caso es que eh, encima además yo soy muy inteligente, pero bueno. Oh, empiezo a contar mientras que me voy pintando la cara de blanco, porque necesito media cara de blanco. Así que así mientras que voy pintando ya tengo algo para contar. Voy a coger el espejo también. Que la cosa es que yo sé, ayer fue muy inteligente. Porque este momento cinta fue esa cosa de decir, uff, me duele el cuello, tal, no sé qué. Yo esto, lo de que iba a grabar, ya lo tenía programado mmm, pues igual hace 15 días o más. Que yo sabía que yo grababa. Pues ese momento ayer de, buah, pues es que me duele el cuello, porque es que. pelo. <laughs> pues es que tal, no sé qué. Y, y hay una compañera en el curro que la estoy enseñando a poner las, las cintas. Y ese momento de decir, ah, oh, pues te las pongo, no sé qué, oh, pues, pues venga, va, ponlas. Fue el momento a ah, llegar a casa, mirarme y decir. Que yo mañana grababa. Bueno, pues nada. Y o sea, he dicho, bueno, pues mira, ya que, hago, ya que hago maquillaje y tal, pues mira, pinto este lado. Así hace el contraste además del blanco con el negro, con cosas. Y digo, bueno, pues mira, pues ni tan mal, ¿no? Ay, me tengo que tapar la. Me tengo que tapar la ceja. Con lo poco que me gusta a mí eso. Lo bueno es que, bueno, no, no hace falta ser como muy. Voy a mover esto aquí. Vale. No hace falta ser como muy meticuloso. Con que si queda la mitad o queda un poquito más. Porque al final, bueno, si queda un pelín difuminado entre ellos, tampoco pasa nada. Entonces, bueno. Yo me encanta porque me estoy mirando en el espejo. Y tengo como dos kilos de, de colorete. Y luego con las luces. Se come mogollón el maquillaje. Y encima están saliendo pelos y no sé de por dónde Y es como muy... Extraño Y encima ya sabéis que yo y, y, y el color blanco no nos llevamos muy bien Porque queda muy bonito para un rato pero luego esto parece una máscara de terror O sea... Que sí, que igual para hoy precisamente no queda mal que quede... Mmm, en plan película de miedo Pero yo qué sé, o sea... Lo bueno que es un maquillaje fácil O sea... Esto, eh, he visto más estilos de, de este maquillaje. Y sí que, yo qué sé, o sea, se, se pintan toda la cara, eh, hacen más dibujos, hacen más chorraditas, hacen más cosas. A mí, sinceramente, eh, no me apetece. O sea, sinceramente, voy a hacer esto. Y ya que no hago nada más un cuarto de la cara. Que podría, que he visto también maquillajes que os hacen un cuarto de la cara y ya está, pero bueno, dije, va, ya de hacerlo, al menos hago la mitad, ¿no? Lo dejo un poquitín decente y esas cosas. Y además lo bueno de esto es que, pues no sé si lo habréis visto ya o no, porque ahora mismo el calendario no lo tengo en mente, pero lo bueno de este maquillaje es que así sirve para presentar la, el top de anime de... De este otoño, bueno, de este otoño del otoño pasado ya, que estamos en invierno, yo estoy haciendo esto en invierno del 2023. Entonces sirve para presentar la, el top de animes de otoño, porque salió la temporada nueva de Bleach. Uf, qué telita con ello. <laughs> Ay, la parte que no me gusta. Oye, pero se está tapando bien. Venga, va. Ay, luego esto para quitarlo es una fantasía, ¿eh? O sea... Si de normal cuesta quitar esta pintura, porque ya lo he dicho muchas veces, esto tú te metes en la ducha y no se va. O sea, tienes que frotar con ganas. Y hasta ahora lo mejor que me ha funcionado ha sido meterle con toallitas de, de estas desmaquillantes y luego. Y luego ya con jabón. Jabón esfoliante y meter un poco de todo. Oh Dios, noto la. Está la ceja como súper rígida. Se me ha metido en todos los pelos, me los ha dejado tiesos. ¿y, y sé que no lo tapa del todo, pero lo siento. <laughs> Ay, he hecho lo que he podido y no, no lo voy a llevar más para allá. <laughs> y de hecho, a ver, tampoco necesito mucho, 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 mucho. Porque realmente. Eh voy a poner dibujo sobre ello entonces ya por eso no esto no lo estoy haciendo que sí que quizá un poquito hasta más arriba sí podría subirlo aunque también es verdad que lo bueno es que luego si queda muy muy para abajo lo puedo perfeccionar entonces ya digo yo este la idea es que sea un maquillaje más o menos fácil o sea espero creo también es verdad que me lo estoy haciendo del lado izquierdo porque criterio aparte de la cinta ha sido Mamá, ¿dónde tengo más marcas en la cara? O sea, porque estoy con granitos y con cosas. Y he dicho, ¿dónde tengo más marcas? De este lado. ¿Qué voy yo inteligente de mí? De este lado voy a taparlo. O sea, <laughs> porque ¿para qué dejar mm, descansar la cara? ¿Para qué dejar mm, tranquilo las cosas pudiendo taparlo? Y aquí voy a tapar un poco más. Que parece que está un poco. Telo. De verdad, pasar estas pinturas por las cejas es que luego te vas a dejar pelos por todas partes. Pelo. Pero bueno, más o menos... Bueno, yo lo de la ceja la voy a tapar aquí también, aunque aquí va negro. Pero bueno, mmm... ah, vivo el masoquismo. Ya está. Vale. Ya digo, es que los dos kilos de colorete se, se medio notan, pero es que no se notan demasiado. Entonces, bueno, ahí está. En fin, ¿qué voy a hacer ahora? Este maquillaje, en teoría, ya digo, sencillito. Solo lleva negro y rojo. Voy a hacer casi la, la boca, que es lo que más miedo me da. Aunque ya he hecho varios así de, de este estilo, con este estilo de, de boca y tal. Entonces, con pintura negra, ¿vale? Eh, voy a ponerlo esto así, a ver si no la lío mucho Y con pintura negra y demás Que aunque no sé si usar esta o usar la pintura La otra voy a usar Bueno, pintura negra, ¿vale? Me voy a hacer las marcas de los dientes Uy, ya, ya iba a tirar para hacerlo aquí Fantástico Acabaré liándola alguna de las veces No, no digo que no Y seguramente me lo acabe haciendo con la otra mano ¿Cómo hago esto? lo bueno como ya digo que esto a una mala ya lo he hecho más veces o sea creo que un par ya lo he hecho entonces tengo experiencia haciendo mmm, medio dientes medio cosas también es verdad que lo que estoy haciendo no lo recomiendo ¿eh? o sea mmm, ¿Por qué? Porque, niños, hay pinturas que se pueden poner en la boca. Pintura acrílica no. Pero yo soy así. Y sé que la pintura acrílica me va a durar toda la tarde. Porque por, para una vez que no me pinto desde por la mañana, yo necesito que me aguante bien toda la tarde. Entonces, casi que voy a echar la pintura un pelín de nada en el tapón. Bueno, si quiere bajar. Vale, eso era el miedo que tenía, que saliera demasiado. Y ya digo, o sea, hay muchas pinturas y seguro que alguien está gritándolo a la pantalla de ¿por qué no compras aquacolor? Porque hola, ya lo dije desde el principio, estos vídeos son para que la gente se apañe con lo que tiene en casa. Y yo lo que tengo en casa son temperas de mi madre. Entonces... eso pues yo voy a usar temperas y lo que tenga por casa y además mola porque es que queda mucho más marcado entonces a ver cómo hago esto los suyos es que igual me quedara callado un rato no igual estaba bien y esas cosas así que casi que igual para hacer al menos la boca, porque el resto luego puedo hablar, voy a subir el micro, voy a hacer los dientes, que lo tengo que hacer hasta atrás. Y así por lo menos, yo qué sé, pongo musiquilla y esas cosas, acelero el vídeo y no hace falta que me estéis aguantando media hora haciéndome dientes. Me mola, más como me han quedado los de abajo que los de arriba. O sea, los de arriba son como todos más perfectos, más redonditos. Me mola más los de abajo que han quedado como más irregulares, la verdad. Y ya digo, de nuevo, repito que yo no aconsejo a otras personas hacer esto, ¿vale? Meterse pintura acrílica en la boca no es recomendable. Otra cosa es que ya como yo lo hayáis probado, sabéis que no os da alergia y que no os lo vais a comer. O sea, aún así, yo, bueno, eso de que no me lo voy a comer no lo puedo asegurar porque obviamente está en la boca. Si yo me pongo a beber, seguramente en algún momento me lo acabe comiendo. No es aconsejable, ¿vale? Yo es lo que tengo a mano y en mi caso, pues, pues oye, ya lo he probado más veces, sé que no me va a dar problemas, sé que no pasa nada porque lo use. No lo aconsejo para la gente de normal, ¿vale? Dicho esto, y teniendo ya los dientes hechos, que mola. Voy a hacer los ojos, pero para los ojos igual pinto un poquito más de blanco porque sí porque casi prefiero pintarlo sobre sobre el blanco ahora que he visto que no da problema que solo hay que gastar un poquito más de pintura para que quede negro negro eh, prefiero pues eso eh, pintarlo por encima del blanco a que tener que retocar pintar el blanco por encima del negro no no sé me pica la nariz. A ver, que aprovecho con la misma pintura a pintarme. Y esto no me, no me suena, si lo he hecho alguna vez, lo de pintar con acrílica por el ojo, me suena que sí, que alguna vez lo he hecho también. Pero bueno, yo qué sé, ya digo, mmm, cosas. Por lo menos esta se de sobra, que no se me va a cuartear así demasiado. Hombre, sí que es verdad que se nota en la parte en la que no tengo nada. A la parte en la que estoy pintando encima del blanco, sí que se nota un poquito la diferencia de que queda más negro, ¿no? Pero yo qué sé, al final es cuestión de dar un par de capas para que quede del mismo tono. Y al final es que es eso, o sea, esto no son maquillajes profesionales. O sea, bueno, obviamente si fueran profesionales no se estaría usando tempera, bueno, pintura acrílica. Pero yo qué sé, o sea... A ver. Que aquí necesito un poco de concentración, un momento. Más o menos por aquí. Hasta ahí. Que lo podría hacer con otra mano. Sí, también soy un poco mmm, retrasadina mental a veces. O sea, sí, porque me gusta complicarme. O sea, de verdad. Qué ganas ahora que más o menos sé maquillarme con las dos manos y, y más o menos lo hago bien con las dos. Qué necesidad tengo de mm, estar matándome para ver cómo pongo la mano por delante. A ver. Vale, guay. Pues nada, una parte hecha. A ver, tengo que pintarla de arriba. Y obviamente la línea del ojo, esta sí que no va con acrílico. O sea, esa sí que va con, con lápiz de ojos, ahora cuando acabe. Pero bueno, y este, y este, y este, ¿ves? Ya empezamos con el problema que tengo siempre. Yo aquí atrás no tengo tanto hueco como tienen estas chicas. De verdad. Pues hasta por aquí. Más o menos. Vale. Porque más para atrás no me da. Y aquí me voy a hacer, bueno, este, este se podría decir que es un, un rabillo del ojo bastante más llamativo que este otro, ¿eh? O sea, ahí va, a ver. Y ahora este, uno con... ¡Ay! Super rabillo, ¿eh? O sea. Vamos. Y ahora ya viene lo fácil que rellenar. O sea. Ahora es cuando digo, viene lo fácil y me salgo, verás. Por hablar de más. Se me va la mano, pinto por fuera, me salgo, me lo veo venir. Soy muy torpe. Entonces, bueno, me, me lo veo venir, encima me toca hacer el retoque. Bueno, voy a esperar a que se seque. Porque lo quiero acabar más en rabillo todavía. Solo que igual no sé hasta qué punto igual pedirle ayuda a la mano ayudante. Porque, o sea, no es por nada, pero ya lo he dicho muchas veces, pintarse de aquí para atrás es complicado. O sea, a mí me cuesta, la verdad. Entonces, bueno. Pues yo, es eso, la gente que lo sabe hacer, enhorabuena por ellos. Mmm, yo pintarme cosas a partir de, de donde acaba mi ceja para atrás me cuesta, la vida. O sea... Y este va a ser el momento en el que no pueda abrir el ojo hasta que pase un rato y se seque esto. Así que mejor no doy una capa muy gorda porque si no ya estar 10 minutos sin poder abrir el ojo. Y además, cuidadito para no meter el pincel en el ojo, que a esto le tengo mucho miedo. Que tengo la sombra de ojos, sí. Tengo la so además la tengo aquí delante, la sombra de ojos negra yo que sé, teniendo esto, que sé, que, que eso que no se me va a mover y no se va a cuartear y todo, pues, yo que sé ah, vale ¿veis? es que aquí es eso, me he quedado en casa con el blanco entonces ahora va a ser más complicado retocar y meter el blanco hasta donde me hace falta Así que me va a tocar subir un poquito más el negro, un polín más de lo que tenía pensado. Que de hecho no me convence, no. No, pues no lo voy a hacer. Voy a tapar el negro porque no me convence, voy a quitarlo. Y voy a dejar nada más el negro lo que es en el párpado que es lo que se me ve estando así con el ojo abierto. Se absorba todo el negro que, que me ha quedado en la tapa Ay. Es que es eso, el peligro de echarlo en la tapa es que te pasas Y luego pues se te sale por todas partes Que es lo que me ha pasado a mí, ¿no? A ver Y luego encima, como eso se seque, no se abre ni para atrás Vale, ahí está eh, No me convence nada eso, esta parte de aquí que se está subiendo para arriba Pero nada, ¿eh? O sea porque con el ojo abierto, bueno, con el ojo abierto no es que se me vea mucho realmente. Pero no me gusta. Así que vamos a compensar uno con otro. Sí que voy a echar pintura en crema blanca, que esta fue de las primeras que empecé a usar cuando. Cuando empecé a hacer lo de los maquillajes y ¿sí? eso. O sea. Creo que además fue para el de vampiro y eso fue el primero que... el primer maquillaje que usé. Así que voy a usar este en plan para tapar lo que no quiero que se vea. Y de hecho, por abrir los ojos me ha quedado una mancha ahí. Solo que está estando encima de la pintura blanca. Sí, igual se puede medio difuminar más. Y ahora. Que podría usar pintura acrílica blanca. El problema es que no sé por dónde está. Pero bueno, este funciona bastante bien. O sea, echando así pegote, creo. Espero. Quizá también debería dejar de secar un poquito más el negro. No sé si la estoy liando mucho. A ver. Vale, no, ya está, ya está seco. Guay, 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 guay. Eh, en cámara se ve genial. En el espejo igual no tanto. Pero bueno, mira, al final como me interesa casi más que se vea mejor en cámara que, que en el espejo, luego también es verdad que en las fotos se sacarán todas las faltas. Pero yo qué sé. ya eso es un problema de mi yo de dentro de un rato cuando se está haciendo las fotos. Oye, pues como Dios, ¿eh? O sea, se ha tapado súper bien con este de maquillaje. Vale. Por lo menos ya sepa otro momento que si me hace falta maquillaje en plan blanco para algún momento, para retocar cosas así, el problema es mm, Que no me manche el... Mm, que me va a manchar el... Bueno. Y no lo sé. Bueno, voy a esperar un ratín a ver lo que pasa. También es verdad que voy a aprovechar lo que tengo en el pincel para retocar ahí un poco abajo. Y vamos con la parte en rojo. Que la parte en rojo va a ser medianamente sencilla. Se está haciendo ahí un poco destrozo. De el blanco aguanta. El problema es que es, aguanta demasiado y se está pasando al negro. Bueno, como digo, mmm, voy a esperar un ratín a que se seque. Voy a pintar ahora que me doy cuenta la línea del ojo de abajo, de aquí, que no sé cuánto me va a aguantar, porque a mí esto no me suele aguantar mucho. Pero bueno, prefiero pintarla y que se me quite a que se me olvide. Igual que podría poner máscara de pestañas, pero es que realmente no se va a notar nada. ¿Qué le pasa ahí a mi cámara que está todo el rato enfocando y desenfocando? Bueno, tiene uno de esos días tontos, yo creo. Y ahora, pintura roja. Vamos a quitar un poco el negro de aquí, aunque ya estará medio seco en el pincel. Porque voy a usar prácticamente el mismo, o sea... Ya está. Y se está pasando también el negro para el blanco. Bueno, no, yo creo que es más bien el blanco que se está quitando. Pero, eh, con los ojos abiertos todo bien. No, parpa no parpadeo y ya está. O cuando parpadeo miro para el otro lado, que no se vea. Mm, se está haciendo ahí una cosa extraña. Bueno, sí, casi voy a esperar a que esté un pelín más seco. El blanco y luego ya retoco. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mm, pues nada, los últimos detallitos realmente, porque esto ya, ya casi está. Y Además, mola porque esta línea es como más rojiza, más, más tirando a negro también. Entonces, ahora como el negro no está todavía quitado, no, pero no es así. Mm. Esta es como la opción del paint de pasar el, el, el borrador. Ay, que es más así. Ay, guay. Ay, ahora. Y viene hasta por aquí. Y ahora uh, como hago esto. Aquí. Y para atrás. Vale. Igual si tengo pintura, igual se ve. Oye, pues ni tan mal. Ahora solo tengo que repasarlo un poco más. Pero ya digo que es que es eso. Que pintar cosas desde tan atrás cuesta un montón. O sea... No, ya digo, no me voy a cansar de decirlo. Que ole la gente que se apaña para hacer solo yo solos. Y se hacen maravillas y, y pinturas de estas de body paint y demás. Porque es que es eso. Es que cuesta un montón. O sea, y si no, probadlo a, a algún día que aunque sea un maquillaje que que bueno a ver yo también es verdad que para mí como digo es medianamente sencillo también es verdad que comparas con otros que me he hecho pues este es bastante fácil no en, en comparación como digo pero pero sí que es verdad que es eso que una vez que pasas de aquí más o menos para ir va atrás o sea es súper complicado hacer cosas como con precisión no porque realmente es que es que no me llego a ver o sea ahí sí que sé que me falta aquí un poco más para atrás ahí si lo quiero meter un poco más para el pelo. Pero es que no me llego a ver siquiera. O sea, es que es que esto blanco que me falta aquí. Me lo voy a pintar ahora después, cuando que, que me ayude mi madre a poder pintarlo. Está un poco más para atrás. O sea, es que si no, es, es, es muy complicado. Y ahora me quedan nada más para acabar tres líneas en la frente. O sea, ¿y cómo hago esto? Yo no tengo tanta frente. A mí no me van a entrar tres líneas tan grandes. A ver, voy a empezar marcando por lo menos una aquí, otra por aquí y la otra por aquí. Y a partir de esto ya, a ver para dónde extiendo. <laughs> Porque esta la voy a extender más para aquí en medio, yo creo. Creo que lo voy a hacer así. Es que, es que no tengo tanta frente, de verdad. A ver. Lo mismo. Voy a echar un poquitín del rojo, pero un poquitín. Espero. Ay. Ahora controla mejor, vale. Ha salido más de golpe, pero controla un poquitín mejor la cantidad que he echado. Porque antes que con el negro me, me he pasado, pero, pero tres pueblos. Entonces, bueno, pues ahora es ir rellenando esto que casi igual ahora sí que voy a hacer pequeño corto otra vez voy a subir para arriba el micro voy a eso a hacer tres rayas que de hecho son similares a las que hice en el de kitsune voy a hacer eso reto lo del ojo y así ya termino el maquillaje y por lo menos no tengo el micro delante de la cara molestándome yo creo que más o menos el problema está solucionado o sea también es verdad mmm, que no sé cómo va a aguantar con el paso del tiempo porque el cacho de maquillaje ya digo en cámara se ve maravilloso pero esto con el paso del tiempo se está medio craquelando la parte la parte blanca que he echado se está como cuarteando entera bueno y, y este también o sea ese obviamente se asienta en todas las líneas este blanco es horroroso o sea menos mal que ya digo que lo importante es que se ve un poco bien en cámara. Y en cámara sí que se ve bien. Entonces, bueno, pues... En parte me da un poco igual entonces cómo se vea en persona, quitando más allá de, de ya digo, cómo haga las, las fotos. Pero oye, mmm, que ni tan mal. O sea, ya está, ya digo, al final, bueno, sí, el vídeo se va a hacer largo. Pero, porque ya digo que al final el, el estar hablando... Y hacer cosas en lo que tiene. O sea, si yo no estuviera hablando y esto lo hiciera tranquilamente o me ayudara a hacerlo, esto en la mitad de tiempo casi yo creo que se hace. Entonces, bueno, realmente es eso. O sea, si es que ahora ya me puedo soltar el pelo, por lo menos. ser posible que no se tape demasiado, pero por lo menos sé, la oreja sí, <laughs> porque así ya me ahorro de, de pintarme la oreja. Este me da igual. De hecho de aquí igual me puedo poner hasta pendientes. O sea, pero oye, eh, que ni tan mal. Solo que creo que estos maquillajes van a ser de los que mejor así. O sea, sí. Y voy a pintar un poquito más en la barbilla porque depende de cómo me mueva creo que hay una zona por aquí que no está como del todo tapada o no notaba yo que estuviera del todo tupida por lo menos que por un momento me pensaba en ir a cogerme el acrílico blanco ah no digo yo, igual lo no ir a cogerme el acrílico blanco y decir el acrílico se combate con acrílico <laughs> echar también el blanco por encima para bordear pero no me ha hecho falta o sea y ahora a ver si consigo hacer un poco lo que quiero que es Ahí estamos. Ahí, soltar. Ese. Sí, estos van a ser de los que quedan mejor cuanta menos luz. Así que nada, realmente, ¿qué es eso? O sea, mola mucho. O sea, el maquillaje, ya veis que es eso. Que, que realmente es bastante sencillo. O sea, pero. Tienes alguna complicación, pero. Pero realmente no es de los más complicados que me he hecho. O sea. Y queda resultón. Y mira, si lo pongo así, que no sé. Eso, que no se ve un poco la parte de la oreja, que no me hace falta pintármela y todo. Realmente no queda ni tan mal. Y si luego encima sois un poco más manitas. Y, y ya queréis, obviamente, que si taparos la ceja, que si esas cosas. Bueno, pues ahí a cada uno, ¿no? Yo bastante ya he hecho que sí, que puedo intentar. Taparla un poquito más con la pintura. Que si se puede hacer. Se pueden hacer millones de cosas, ¿vale? Pero. Yo creo que lo voy a dejar como está porque ya digo que me voy a acordar de todo. Me voy a acordar de este momento cuando me quiera quitar la pintura. O sea, entonces, bueno, un poquito más tapada por lo menos ha quedado. O sea. Un pelín más tapada, sí. A ver, ya que atrás no me voy a meter más. Más que nada porque ya está la pintura roja. Entonces, ahí no me quiero meter más para atrás. Pero oye, que creo que al final. Ni tan mal, ¿no? O sea, no sé, me mola. Me mola, me mola. Y como tengo que grabar unas cuantas cosas con, con este maquillaje porque ya lo tengo pensado lo que voy a grabar y eso. Bueno, este, este lado que enseño, si en este lado no tengo nada. Pero ni tan mal. Oye, así que nada. Simplemente pues creo que me queda recordaros que abajo tenéis enlace a todas mis redes sociales. Que yo el día que estoy grabando esto, por ejemplo... Hoy mismo, en este momento, después de que acabe de deciros adiós y esas cosas Yo me voy a sacar una foto y la voy a subir a Instagram O sea, yo que sé, que me podéis seguir por ahí para ver las cosas que voy grabando Porque las vais a ver con bastante antelación a que se quieran subir en, en YouTube Y yo que sé, pues, pues eso Pues que tenéis mis redes sociales, tenéis Ichio, tenéis Instagram, tenéis Twitter Que además estoy haciendo el reto del Dungeon 23 El mega Dungeon este de una sala por día Estoy haciendo el hilo de partidas Yo que sé, o sea, subo cosas por ahí y, y nada más que decir me Mola mucho <laughs> Que me mola mucho y, y ahora igual me dan ganas de hacer el otro modelo Que hay con toda la cara Y todo más llamativo Se verá si en algún momento Yo necesito ese maquillaje para hacer algo Pero bueno Por hoy no me voy a enrollar mucho más Ya digo abajo tenéis de todo, le podéis dar un me gusta también Solo por el sacrificio De tener que pintarme la nariz y que ahora me pique Y no me pueda rascar Yo creo que eso se, me, se, se merece ya un me gusta, ¿no? O sea, yo creo. O sea, al momento de pintarse la nariz y la ceja, ya está. Solo, solo por eso yo creo que un me gusta ya me lo me lo debéis, ¿no? Y, y nada, pues eso, que no me voy a enrollar mucho más, y solo me quiero de decir que espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo, y hasta luego.